Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta segunda jornada de talleres de conversación en que trataremos temáticas relacionadas a la zona sur del país, siendo esta en específica la temática de sostenibilidad y espacios públicos. Aprovechamos de saludar a los académicos que nos acompañan hoy, que harán sus presentaciones, y también a las autoridades y personas presentes que corresponden a esta mesa. Empezamos por agradecer a Marcela Villenas, Ceremi de Los Ríos, a Carla Arman, la alcaldesa recién electa de la Municipalidad de Valdivia, Carolina Parra, jefa de DDUI del Mimbu de Los Ríos, a Daniel Bifani, director regional de planeamiento MOP de Los Ríos, a Gillian Hosni, Corporación de Patrimonio Edificado y Contexto, a Cristian Lamarca, director de Activa Valdivia, y finalmente a Otto Lurs, integrante de la Red Iberoamericana de Investigación en Desplazamiento Activo, Saludable y Sostenible, RIDAS, y docente del Instituto de Ciencias de la Educación y de la Escuela de Educación Física de la Universidad Austral de Chile. Presentamos entonces a mis colegas Karen Andersen, doctora en Urbanismo y Territorio de la Universidad de París, a Gabriela Mardones, magíster en Historia y Crítica de la Arquitectura y Urbanismo, ambas académicas del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile. Adelante, Karen, con la presentación. Está con el mute. Ah, estaba muteada. Bueno, buenos días a todos y a todas. Esta mesa discutirá bajo un enfoque de diseño urbano sostenible la accesibilidad de los espacios públicos de borde río, entendiéndolos desde una perspectiva amplia, para luego dar paso a un análisis de la movilidad de los ciclistas en este mismo espacio que hará mi colega Gabriela Mardones. Mi ponencia se titula entonces Espacios públicos de borde río en la ciudad de Valdivia, una evaluación del principio de accesibilidad, y corresponde a algunos de los resultados parciales de una investigación Fondesit financiada por ANIT Chile. Los ríos urbanos han sido a lo largo de la historia y siguen siendo ejes estructurales de las ciudades. Si revisamos los desafíos de desarrollo sostenible que aspiran al diseño y planificación de ciudades post-carbono, la integración ecológica junto con el bienestar social y desarrollo económico están en el centro. Bajo este enfoque, la planificación y diseño de los bordes ríos tienen un enorme potencial para el desarrollo sostenible de las ciudades. Algunas de estas razones son que conforman ejes de biodiversidad y hábitat ecológicos. Tienen el potencial de convertirse en una red de espacios públicos vitales, diversos, accesibles y conectados. En tanto elementos singulares y de disfrute estético, tienen el potencial de convertirse en lugares valorados y construir procesos de identidad y memoria de una población. Además, pueden aportar a la resiliencia urbana frente al riesgo de inundaciones. Y en tanto espacios sociales y puntos de contacto entre hábitats ecológicos diversos, pueden fomentar la participación ciudadana, la educación y la preservación ambiental. El Centro Europeo de la Restauración de Ríos destaca el aporte de la naturalidad de los ríos para la calidad de vida urbana, promoviendo el bienestar físico y mental. Recreación, cohesión social, el aporte estético, la educación ambiental y el valor cultural. Hoy, los bordes fluviales en Chile se han caracterizado por un diseño de espacios públicos más bien fragmentado, con privatizaciones de los bordes por proyectos inmobiliarios, con una alta presencia de sitios eriazos, asentamientos informales y contaminación producto de rellenos y microbasurales. Lo anterior con una consecuente degradación de la biodiversidad y una percepción de inseguridad en los habitantes. La localización geográfica estratégica y la navegabilidad de los ríos de Valdivia han dado a estas ciudades de sus orígenes un carácter fluvial y una tradición marítima. Sin embargo, si bien Valdivia es una de las ciudades chilenas que más potencia sus bordes como imagen de la ciudad, no está exenta de los problemas antes mencionados. Por otro lado, la ciudad tiene hoy una serie de espacios públicos de borde río, proyectos en ejecución y en carpeta, además de un plan de borde fluvial en ejecución, lo que se presenta como un escenario favorable para incorporar diseños adecuados y hospitalarios para todos y todas. El diseño de estos espacios públicos es clave para alcanzar los desafíos de sostenibilidad de la ciudad. El proyecto Fondesit en curso tiene como propósito estudiar la relación entre ciudad y río, evaluando los espacios públicos fluviales en base a indicadores de calidad de espacio y estado ecológico. La evaluación se realiza a partir de una medición de 6 principios: accesibilidad, legibilidad, diversidad,
sociabilidad, participación ciudadana y estado ecológico. En esta ponencia me concentraré principalmente en la evaluación de la accesibilidad y la legibilidad. Sin embargo, es clave mencionar que siempre habrá que considerar los 6 principios de forma interrelacionada. Accesibilidad es la cualidad de tener acceso a un espacio o a una experiencia, independiente de las capacidades o recursos de los usuarios. La sostenibilidad de un asentamiento en relación a la accesibilidad depende de la diversidad de formas y tipos de transporte para acceder a las necesidades de vida diaria, privilegiando la forma peatonal y la no motorizada por sobre las otras. La accesibilidad es un derecho social, derecho de acceso a las personas, a los recursos sociales y físicos de los espacios, independiente de su condición socioeconómica, demográfica, racial o religiosa, a fin de mantener o mejorar su calidad de vida. Depende entonces de condiciones físicas de los espacios para desplazarse, de cualidades de apertura y hospitalidad, de percepción de seguridad de los espacios públicos, de la diversidad de experiencias que los espacios públicos ofrecen, de la nodalidad de estos mismos, y por último, de las formas urbanas que potencian la caminabilidad y las movilidades no motorizadas. ¿Por qué es beneficioso incentivar estas movilidades? Una red de espacios públicos que privilegie las movilidades no motorizadas permite diversas formas de conexión a escala humana. El grado de peatonalidad y de caminabilidad del espacio público permite el encuentro y la copresencia, incidiendo directamente en su capacidad de convertirse en un nodo y, por consecuencia, de fortalecer el sentido de comunidad y participación. Para el caso particular de los espacios públicos de borde fluvial, este tipo de movilidades posibilitará condiciones aptas para la vinculación de la naturaleza al tejido urbano y el acercamiento respetuoso a los hábitats de fauna propios del lugar. El otro principio que asociamos a la accesibilidad física es el de la legibilidad. Corresponde a la accesibilidad visual, sensorial y perceptiva. La legibilidad permite identificar dominios, definir su lugar, orientarse y moverse en los espacios. Este proceso es clave para evaluar las situaciones y luego poder actuar en consecuencia. La legibilidad tiene una relación directa con la sensación de seguridad en el espacio. La imaginabilidad de un lugar ocupa un rol clave en la cognición ambiental y sirve además para mantener unida a una población diversa y proporcionar un punto de encuentro. Los casos estudiados en este proyecto son 10 y se encuentran ubicados en 5 barrios de la ciudad de Valdivia. Se escogieron estos espacios que están ahí a la derecha, a fin de abarcar diversas tipologías de espacios públicos y también diversas tipologías de urbanización, formas de urbanizar la ciudad presentes hoy en Valdivia. La metodología consideró 5 indicadores para medir estos 2 principios, considerando la accesibilidad residencial, el grado de peatonalidad, los tipos de transporte, la accesibilidad de grupos vulnerables, así también se midió la accesibilidad visual, la imaginabilidad y la diversidad de paisajes fluviales. Todo esto como indicadores de accesibilidad física y legibilidad. Se observa que los espacios públicos presentes son mayoritariamente de tipología costanera. Se observa además que no logran formar una red estructurante ambiental, ni espacios públicos diversos ni accesibles a toda la ciudad. Luego de la aplicación de la metodología, podemos observar los siguientes resultados en relación a estos principios. En relación a las debilidades observadas, podemos decir que 5 de los 10 espacios públicos estudiados tienen una mala accesibilidad, donde el peatón y el ciclista tienen espacios de segundo orden o inexistentes dentro del diseño. Las soluciones de accesibilidad universal son inadecuadas, los cruces peatonales insuficientes, transformando las calles vehiculares en barreras de acceso al río. Existe además una alta presencia de sitios grisáceos y accesos informales al río que aportan a la percepción de inseguridad. Existen medias de frente de calle por sobre los 250 metros en algunos sectores, lo cual no favorece la caminabilidad. La accesibilidad residencial en todos los casos de estudio es más bien baja. En relación a las observaciones positivas detectadas, se ve una alta presencia de elementos de imaginabilidad asociados principalmente al patrimonio industrial y ferroviario. Los casos de estudio que presentan una alta diversidad de paisajes fluviales incentivan la diversidad de usos sociales, de accesos, de interacciones entre las personas y de relaciones con el río. Las posibilidades de contacto con los diversos materiales, roca, arena, vegetación, agua, fauna, dotan al lugar de elementos significativos que se transforman en invitaciones al uso del espacio y al contacto con el agua. La presencia de playas y embarcadero aumentan la valoración tanto de legibilidad como de accesibilidad.
Para ir terminando, algunas conclusiones y recomendaciones. Si bien la ciudad de Valdivia se caracteriza por la estrecha relación con sus ríos, esta relación se concentra principalmente en la imagen del barrio Centro y Isla Teja. Por otro lado, las nuevas formas de urbanizar los bordes ríos con zonas exclusivamente residenciales poseen espacios públicos fluviales poco legibles y poco accesibles, lo que los dota de un carácter privativo, aún siendo espacios de acceso público. Algunas consideraciones para la planificación, a modo de recomendación para nuevos proyectos de espacios públicos, podríamos nombrar estas 10. Propiciar la conectividad y el acceso universal de barrios y espacios públicos fluviales, propiciando la caminabilidad de estos. Fortalecer el sentido longitudinal y la continuidad de la ribera como una red de espacios públicos interconectados. Evitar los efectos de barrera entre el borde y la trama urbana, multiplicando las calles transversales y mejorando cruces. Incentivar por medio de vías adecuadas y seguras el uso de transportes no motorizados como la bicicleta. Potenciar la infraestructura ferroviaria e industrial como parte de una red de elementos de imaginabilidad de la ribera. Se recomienda pensar en la consolidación de hitos sensoriales para personas con discapacidad visual. Potenciar la nodalidad y vitalidad de los espacios públicos a partir del incentivo a las actividades en el espacio y en los predios contiguos al mismo. Diseñar con el paisaje, la topografía de la ribera, los hábitats de fauna y los elementos naturales para entregar diversidad de experiencias y educación ambiental. Aumentar la densidad residencial considerando las particularidades de cada barrio y privilegiando los usos mixtos. Se recomienda la creación de instrumentos para regular los espacios públicos que involucren una participación efectiva en la planificación y diseño de estos. Como conclusión, se observa cómo una buena valoración de estos aspectos de legibilidad y accesibilidad está condicionada en gran parte por la forma urbana, uso de suelo y densidad del barrio, así como el reconocimiento de aspectos hidrológicos, ecológicos y sociales. Bueno, antes de terminar, también voy a abrir la invitación a participar como ciudadanos en este estudio, que está en su segundo año de ejecución, así que dejo también aquí, aprovecho de agradecer a los que me escucharon, y acá hay un correo donde los que quieran seguir participando en este estudio, que también es un estudio muy participativo, los invito a participar en estos itinerarios comentados. Bueno, muchas gracias por escucharme. Le doy la palabra a Gabriela, que va a compartir ahora ella pantalla. Muchas gracias. Gracias, Karen. Voy a compartir pantalla inmediatamente. ¿Se ve? Sí, se ve. Ok. Buenas tardes a todos y a todas, gracias por su asistencia. Mi presentación se titula Problemas y soluciones, el caso de la bicicleta en el borde de los ríos Valdivia y Calle Calle, región de los ríos, y corresponde a un estudio mayor sobre la movilidad sostenible en Valdivia. La bicicleta se conoce como el medio de transporte más sostenible, como se puede apreciar en la imagen. Pero la sostenibilidad reúne tres aristas interdependientes, no solamente lo medioambiental como a veces se cree, sino también la economía y la sociedad. Es decir, se traduce en desarrollo económico y social y es respetuoso con el medio ambiente. Es decir, es un desarrollo, lo sostenible es un desarrollo soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social. El área de estudio corresponde a una franja de 6,2 kilómetros en el borde de los ríos Valdivia y Calle Calle, entre las dos estaciones, el tramo comprendido por dos estaciones donde hoy funciona el transporte fluvial solar. Este eje es un potencial eje de movilidad urbana sostenible, ya que en un futuro este recorrido pretende abarcar 10 kilómetros en la ciudad y se presenta como una oportunidad de intermodalidad entre el transporte fluvial y la bicicleta, además de presentar oportunidades como concretar el discurso de ciudad verde y sostenible y potenciar la identidad fluvial de la ciudad.
A continuación, enumero algunas problemáticas y posibles soluciones para esta zona. El borde río, la primera sería que el borde río contempla escasamente la circulación de la bicicleta. En el tramo estudiado de 6,2 kilómetros, tan solo 1,1, es decir, un 17% del área comprende una ciclovía. Una segunda problemática que se observa es que no se propicia del todo la intermodalidad. No existe una buena conexión entre el transporte fluvial sustentable y el no motorizado. Como puede apreciarse en la imagen número uno, el acceso a la estación de transporte fluvial Puerto Solar, hay una escalera que resulta bastante incómoda y cuando está mojada, peligrosa para descender con la bicicleta. Eso por un lado. Por el otro, la imagen 3 muestra el fin del tramo de 1,1 kilómetros de ciclovía presente en la costanera, y las imágenes 4, 5 y 6, el tramo que conectaría con la playa de Collico, que corresponde al último punto del tramo de estudio, que además de no contemplar ciclovía, la calle se encuentra en bastante mal estado y es transitada por muchos camiones. Otra problemática que se presenta, la ausencia de ciclovías en este tramo, es que el ciclista pone en riesgo al peatón, sobre todo a los niños y a las mascotas, como se puede observar en la imagen que ocurre con esta niña y este ciclista. Dentro de lo mismo, una cuarta problemática es que el ciclista quita la cualidad de acera al paseo peatonal de la costanera. Sobre todo en el tramo que se muestra en las imágenes, comprendido entre el puente Calle Calle y el inicio de la ciclovía, del tramo que contempla la ciclovía en la costanera. Una quinta problemática es que el espacio que se puede otorgar a la bicicleta es cedido al automóvil. En la imagen 1, se puede apreciar que se instaló un letrero que solicita a los ciclistas que no transiten por la vereda, sino que desciendan a la calle. Pero, como se puede ver en la imagen, no existe un rebaje en la calle y además, al bajar en bicicleta por seguir en línea recta, el ciclista se enfrenta con un estacionamiento de auto, o sea que resulta muy peligroso. En la imagen número 2, se muestra el tramo comprendido entre la estación de transporte fluvial Puerto Solar y la feria fluvial. Como puede apreciarse, en el extremo derecho están los autos estacionados y unos bolones que dificultan el tránsito en bicicleta por esta zona. Y por último, no existen bicicleteros que inviten a las personas a acudir al paseo costanera en este medio de transporte sustentable. Y los que hay no son útiles. La imagen 1 muestra el tipo de bicicletero que hay en el tramo de costanera cercano al centro, donde se interviene un área bastante considerable, si tenemos en cuenta que esta franja en este sector es muy estrecha, donde solamente se puede estacionar una bicicleta. En la imagen 2 se aprecia un área bastante grande frente a la estación del transporte fluvial, Puerto Solar, donde pudiese idealmente instalarse un bicicletero, pero no lo hay. Respecto a las soluciones, se han presentado anteriormente algunas de ellas que abarcan este problema, como ocurrió en 2012 en el concurso de ideas para la nueva costanera, con esta propuesta de los arquitectos Eric Arensen, Cristian Valderrama y las arquitectas Carolina Sepúlveda y Javiera Mayra, donde señalan, ¿cierto?, incluyen en el punto 4 de su propuesta una movilidad sostenible en este tramo, donde privilegian el transporte fluvial, el tranvía eléctrico y la bicicleta por sobre el automóvil, que si bien no lo elimina, reduce su circulación al mínimo, solamente residentes.
En la imagen, en el render del extremo inferior derecho de la diapositiva, se aprecia una imagen presente en el Plan Valdivia Sostenible, Plan de Acción Valdivia Sostenible, publicado en 2015, confeccionado por, en conjunto, la Municipalidad, el MOB, el MIMBU, la Universidad Austral y una participación ciudadana, donde se puede ver que se contempla una ciclovía en la calle. Para quienes vivimos en Valdivia, sabemos perfectamente que ninguno de estos proyectos fue el que se construyó y que al parecer no se piensa construir. En el tramo que comprendido en la avenida Balmaceda, es decir, hacia en el sector hacia la playa Collico, en el plan Valdivia Capital Sostenible se incluye esta propuesta de una calle lenta con espacio compartido para las ciclovías, pero según una entrevista que realicé a un funcionario del MIMBU, Víctor Gatica señala que este no es el proyecto que se piensa hacer, sino una autopista que contempla una ciclovía. Soluciones aplicadas en las cuales se reduce el espacio para el automóvil y se potencia el uso de la bicicleta y del peatón son muchos, como puede verse en esta diapositiva, y sobre todo después de la pandemia, donde ha quedado demostrado que la bicicleta es el medio de transporte más eficaz y más seguro. Eso es todo, muchas gracias. Gracias a ustedes, colegas, por las presentaciones. Está planificado, vamos a dar paso a leer unas preguntas de donantes que van a enriquecer la discusión o la reflexión que pudiéramos hacer con los participantes. Les voy a pedir que una vez leídas esas preguntas, ¿no es cierto?, vayan levantando la mano, quien quiera participar. Levantar la mano la pueden hacer acá abajo en el símbolo levantar la mano y va a aparecer, ¿no es cierto?, en el chat un orden de ejecución para poder ir ordenadamente y no entorpecernos. Paso a leer las preguntas. ¿Cómo hacemos, la primera, cómo hacemos ciudades amables para todas las movilidades y capacidades? ¿Cómo conciliar movilidad eficiente con valores de espacio público, con hospitalidad, diversidad e inclusividad? La segunda, ¿cómo podemos superar los problemas que genera la inconfluencia de tantos sectores en la gestión de los espacios públicos en bordes fluviales? La tercera, ¿cómo podemos hacer para participar a los usuarios en decisiones aparentemente técnicas al interior de zonas urbanas y ecológicamente sensibles, como son los bordes de ríos y humedales? La cuarta, ¿por qué no se contempló una ciclovía en la reciente construcción de la costanera de Valdivia? ¿Se piensa hacer? La quinta, en el plan de la sección de acción de Valdivia Capital Sostenible, confeccionado por diversas entidades, interior la municipalidad, el MOP, el MIMBU, Banco Interamericano, en 2015 se contempla la construcción de una ciclovía en el sector de Collico y se indica que la máxima velocidad en esta zona será de 30 kilómetros. Según información extraída de una entrevista realizada a Víctor Gatica, funcionario del proyecto que se piensa llevar a cabo es una autopista que contempla una ciclovía. ¿Por qué? Se pregunta. Y la sexta y última, ¿por qué la pandemia de COVID-19 no es vista en Valdivia, a diferencia de otros lugares, como una oportunidad para instaurar la bicicleta como un medio de transporte masivo? Dejo abierto entonces el micrófono, van levantando la mano, yo les doy la palabra para que reflexionemos sobre estos temas. Bien, tenemos una primera, Otto Lurs, adelante por favor. Hola a todas y a todos. Podría tener 6 respuestas, pero en realidad tengo una principal que puede responder a más de una. Y voy a contar una pequeña anécdota que recordé. No sé si fue noviembre del 2019, puede haber sido noviembre, porque estábamos en movilización nacional, estallido social. Ya se había instalado, porque al principio no estaba, pero ya se había instalado la nueva constitución que hoy día ya por lo menos soñando, escribiendo, y estaba en una ciclomarcha en Valdivia. Y en la ciclomarcha había una persona que trabajaba para la empresa ejecutora de la costanera. Y esta persona buscaba ciclistas para el proceso participativo.
Y llegó a mí, ¿no? Me acuerdo que le preguntó a Sergio Toro, y Sergio Toro le dijo, pregúntale a él, ¿no? Y me lo mandó a mí. Y yo le escuché de qué se trataba, y yo sabía ya en ese momento que lo que se iba a intervenir era la faja entre Solera y Río. Yo ya sabía que eso estaba decidido. Y me estaba invitando a participar para el diseño de lo que pasara entre Solera y Río, ¿no? Y yo a eso me negué, y le dije, pucha, en realidad medio en broma, pero la verdad es súper en serio. Le dije, ¿sabes qué? Escribamos una nueva constitución. Tengamos una nueva constitución, tengamos un nuevo país, y luego invítame a participar. ¿Por qué? Porque la costanera, desde su génesis, jamás se preguntó cuál es el uso. La pregunta empezaba en el diseño. Si la conversación comienza en el diseño, ya no hay nada que hacer. Y ya es una discusión técnica. Y entonces ahí está la respuesta a una pregunta que tenía que ver cómo hacer que los ciudadanos participemos de espacios principalmente técnicos. Es que no tenemos por qué llegar a lo técnico. Se nos podrá preguntar alguna cosa como usuario del diseño del cicletero y cosas así. Pero antes está el uso. Y en el uso se requiere conversación, escucha, democracia, participación amplia, subjetiva. Después viene lo técnico, después viene el objetivo. Y eso no se dio en la costanera, porque no se da en el país, porque no es nuestro hábito. Tendríamos que habernos preguntado, y yo me sigo preguntando, ¿cuál es el uso que queremos para la costanera? Y en ese sentido, el acceso al auto va al vecino, solamente al vecino. Hubiera sido mi respuesta, ¿no? El acceso en vehículo motorizado privado, solamente al vecino, al habitante de la costanera. El resto, caminantes, mascotas, paseo, jugar cartas, no sé, quiero echar una lona y tomar mate sentado en el centro del espacio que hay descalzado, por ejemplo. Una costanera ancha, ancha para el placer y el disfrute, no para la circulación. Gracias, Otto, por tus comentarios. Gilan Hosni, por favor. Perdón, después viene Carla Atman, que había levantado la mano por aquí también. Hola, buenas tardes. Yo quiero destacar dos puntos o dos preguntas, que es la última, que habla del COVID y relacionarla con la primera pregunta, que habla de la inclusión. Y quiero destacar un número que la ONU Habitat ha hablado, que más del 95% de los casos del coronavirus en el mundo se encuentran en áreas urbanas. Esto fue en un caso de estudio de 1.500 ciudades. Entonces, la pregunta es si es que nuestras ciudades están en transición por urgencia. Yo definitivamente digo que sí. El nuevo estilo de vida, lo más probable, que va a durar más años, y yo creo que tendremos una nueva normalidad que exige espacios públicos abiertos en todas las ciudades en realidad. Hablando del caso de Valdivia, la ciudad de una escala intermedia, Rivera, tiene una muy buena oportunidad de desarrollar muy fácil de otras ciudades metropolitanas, si estamos hablando de nuestra escala. En general, los espacios urbanos con mejor calidad de vida en nuestras nuevas normalidades. Eso implica que hay un concepto que siempre hablan los planificadores en la nueva agenda urbana, que habla de las ciudades inclusivas. Es un concepto amplio en general que habla, que es un miado, que convoca a los espacios urbanos sean seguros y amigables para todas las edades y géneros. Un concepto, ese concepto tiene que ver con muchos factores en general. Inclusión espacial, inclusión social, inclusión económico. Sin embargo, construir ciudades inclusivas sigue siendo un desafío, y eso es lo que habla el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque hay muchos factores de tomar en cuenta, pero
Yo digo de mi punto de vista y el punto de vista de la corporación que una ciudad intermedia como Valdivia puede desarrollar este concepto tomando en cuenta una visión integral. Hemos trabajado también con varios actores, con el MOP, con Activa Valdivia, en el desarrollo de un borde fluvial y de un plan maestro que habla de, en el primer lugar, dar un acceso y respiro al río para los ciudadanos desde su barrio. Es decir, que uno no tiene que caminar tanto para tener un respiro o para tener una costanera hacia un acceso hacia un cuerpo de agua tan potente como el río lo que tenemos. Bueno, igual eso empuja de una igual visión integrada que tiene que ver con multiescalar, como dice Otto, multiactoral y también intersectoral a través de una plataforma amplia para recibir todas las opiniones. Gracias, Gillian, por tu comentario. Damos la palabra a Carla. Muchas gracias, Alex. Saludar a todos y todas quienes están presentes. Con algunos no hemos tenido el gusto de conocernos y con otros hemos tenido reuniones esta semana. Hola, Marcela, ¿y cómo estás? Que estuvimos en reunión ayer. Cristóbal, con Otto, además, compañero de largas luchas también. Yo primero agradecer estos espacios y voy a hacer todos los esfuerzos pese a las dificultades de los tiempos de estar, porque creo que es clave que quienes tenemos a cargo, ¿no?, los instrumentos de planificación relevantes para el desarrollo de nuestra comuna estemos en estas instancias de reflexión, que creo que son de reflexión política. Y me surge permanentemente y con mucha intensidad estos últimos 9 días, que son los 9 días que llevo en el cargo de alcaldesa, una reflexión de fondo porque los temas de planificación urbana, la búsqueda de que seamos una ciudad amigable, que privilegie el transporte a escala y movilidad humana, ¿no?, de que tengamos espacios públicos en donde logremos tener espacios de integración social, etcétera, un sueño, un anhelo y un trabajo que incluso ha significado mucho activismo, ¿no?, ciudadano por largos años. Y estos 9 días he estado como en este otro espacio, ¿no?, que es en donde se toman las decisiones. Y desde este espacio me surge la pregunta permanente que me ha acompañado estos días de por qué, si pareciera ser que con todos los espacios institucionales con los que conversamos tenemos la misma idea, ¿por qué es que no se ha avanzado? ¿Qué ha hecho de que pese a que tengamos la misma idea hace mucho tiempo de que el río es fundamental para integrarlo en nuestra vida cotidiana, ¿por qué Valdivia se construyó dándole la espalda al río? ¿O por qué si creemos que es fundamental y es un acuerdo desde los lineamientos de transporte en el gobierno de Piñera anterior, de que hay que sacar a los automóviles del centro, ¿por qué hemos planificado estos últimos 10, 12 años la ciudad en otra lógica? Y tengo la mirada, o llego permanentemente a la conclusión de que creo que es necesario explicitar que este es un tema político en donde al final del día uno se enfrenta a conflictos, y que hay que tener la disposición de enfrentarlos y abrazar una sociedad en donde enfrentemos con libertad los conflictos en vez de dejarlos soterrados, ¿no? Y pienso en ejemplos concretos, la participación temprana. Y ahí creo que muy en sintonía de lo que decía Otto. Creo que la pregunta más que cómo involucramos a la ciudadanía en los temas técnicos, que también es sumamente necesario, creo que hay que explicitar que toda decisión técnica depende de una imagen subjetiva de ciudad, de proyecto, lo que queramos hacer. Los vecinos de Coyico están reclamando no que si son 2 vías o una, si el paradero está en tal o cual ángulo o nivel, están reclamando de que no se los involucró tempranamente en el objetivo que tiene ese proyecto, porque todos quieren mejorar la calle, todos quieren tener ciclovía, todos quieren mejorar el borde del río, ¿no? Pero dicen, pero a nosotros no nos preguntaron inicialmente
no si queremos votar entre tres alternativas, ¿no? Entonces yo creo que la participación temprana hay que incluirla en el quehacer público, asumiendo que es conflictiva, asumiendo que va a haber discusión, que va a haber pelea, que va a haber diferencia, y que está súper bien que así sea, y que es muy bueno que eso se canalice tempranamente, y que los servicios, la institucionalidad, no le tengamos miedo a eso, sino que al contrario, abracemos la participación temprana como un mecanismo clave de la toma de decisiones. Y lo segundo es que abracemos también, y pienso en esta última pregunta que ponían, como por qué en Valdivia no se toma esto como una oportunidad. Yo lo miro en términos positivos, yo no lo plantearía como algo negativo, creo que se está tomando como oportunidad. Creo que nosotros mismos desde el municipio, nuestra gestión, espera también reflejar un tanto eso, ¿no? De que venimos a contribuir a todos los otros servicios, a las unidades de trabajo que han habido, todas las planificaciones que se han hecho, que han sido tremendas, ¿no? Hay varios avances ahí en el Ministerio de Obras Públicas, el plan de inversiones de infraestructura y movilidad que se trabajó acá desde el municipio, en donde estuvo presente quien hoy día es el plan nuestro, ¿no? Y en donde estuvo también ahí bien activa Valdivia y otros servicios. O sea, hay cosas avanzadas, pero creo que hay que destrabar algo que es un poquito más de fondo, que, insisto, es la participación, y por otro lado es asumir de que este debate nos lleva a la concepción que tenemos de espacio público y a la necesidad de terminar con un modelo que le entregó la planificación al sector privado y no contempló como un eje central el derecho a la ciudad. Y a mí me inspira mucho la posibilidad que tenemos desde las instituciones locales, pero también a través del proceso constituyente, de instalar en el centro la existencia de un derecho a la ciudad que antes no estaba instalado, y que eso nos permita recuperar la planificación urbana como un derecho que tiene que ser ejercido de manera pública y por la comunidad, y en eso articular a los intereses privados que sin duda también siempre van a estar en la construcción de ciudad. Creo que por ahí me quedo inicialmente, ¿no? Como insisto, creo que es un tema político y qué bueno que así lo sea. Muy bien, Carla, muchas gracias por tus palabras. Seguimos con Marcela Villenas y posteriormente con Cristóbal de Activa Valdivia. Hola, muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación a compartir este espacio de conversación con respecto a, como bien decía Carla, yo creo que los sueños son comunes. Todos queremos una mejor ciudad y que varias cosas se vayan dando. Yo creo que un tema que se va a encontrar, Carla, va a ser que el financiamiento es lo más difícil. Así que puede que tenemos muchas ideas, pero conseguir las lucas, pucha, que cuesta y harto. Y eso es como lo más complicado. A mí me pone muy contenta que en las slides que ustedes mostraron está nuestro puerto solar, nuestro transporte fluvial. A nosotros nos costó casi 2 años y medio poder lograr tener un transporte fluvial en la ciudad. Y a diferencia de lo que dice Carla, nuestra ciudad se construyó hacia el río, y por eso nosotros tenemos bastantes problemas con nuestras calles, porque están en curva, porque no, tenemos solo un eje estructurante, que es Picarte o Pedro y Reserva entrando por Las Ánimas, pero no tenemos ejes paralelos en nuestra ciudad. Todas nuestras calles, Arauco, Bochef, todas terminan en curva hacia un lado y todas llegan a Picarte. Entonces eso hace bastante difícil a veces poder direccionar las condiciones de tránsito de la ciudad y agilizar los tiempos de traslado de las personas. Eso nos ha costado mucho. Pero después del terremoto del 60, el valdiviano en la práctica sí le dio la espalda al río y dejó de hacer todo el comercio por el río, el traslado de productos por el río, etcétera, y muchas cosas se dejaron de hacer. Y también el traslado de pasajeros, y eso es lo que nosotros quisimos un poco recuperar con lo que es el transporte fluvial, y esperamos que, unido a otras instituciones como la de OP, se inicie también un proceso de ampliación de muelles y más y otros sectores con muelles en la ciudad. Eso va a permitir tener no solo este puerto solar trabajando, sino seguramente otro tipo, otras líneas. Yo siempre digo que la línea 1 hoy día es puerto solar, pero esperamos que después tengamos la línea 2, la 3, y etcétera, y distintos puntos de la ciudad conectados vía el río. Yo creo que es una oportunidad que ya se dio. Este servicio además está siendo subsidiado por el Ministerio de Transporte y esperamos que cualquier otro también pueda hacerlo así. También, un poco hablando del intermodal, el único que en la práctica tiene un intermodal en la misma vía es Coyico, porque tú te bajas del muelle y puedes tomar la micro o otro transporte en ese mismo punto. Hay otros que hay que trabajar, y comparto con lo que mencionaba Gabriela, que hay que trabajar en bicicleteros, en los muelles, por ejemplo, que están en la costanera,
en el mismo puerto solar, etcétera. Hay varias, yo creo que oportunidades para avanzar hay muchas. Yo creo que estamos en la misma línea, también queremos generar circuitos de ciclovía. Hoy día nosotros tenemos ciclovías que son parcializadas y por lo tanto no se conectan, y eso no está bien desde el punto de vista de la seguridad vial, tenemos que trabajar en eso. También estamos trabajando con Carolina, que del MIMBU, con todos los proyectos de tener barrios, de mejores barrios. O sea, la verdad que yo creo que tenemos mucho camino que recorrer. Hay muchas oportunidades en ese sentido. A mí me interesa que avancemos en esos temas y, por supuesto, como mencionaba también la Carla, sacar un poco de autos del centro y poder también hacer nuestra ciudad un poco más caminable. El valdiviano es tan cómodo que ha costado tanto sacar el auto del centro. Nosotros estamos trabajando fuerte en tener un mejor transporte. Estamos tratando de ingresar ya a la electromovilidad, ya tenemos 4 vehículos eléctricos en la ciudad, estamos tratando de hacer otras cosas. La verdad que el tema de estacionamiento es muy fuerte y tenemos mucha crítica cuando sacamos los estacionamientos. Ahora aquí está Valdivia, pero estuve en Futrono, donde se eliminaron un par de estacionamientos, porque fue un par, ni siquiera fue todo, fue un par de estacionamientos, y tuve que ir, no sé, como 3 veces a hablar con la comunidad para poder decirles, por favor, o sea, si lo que ustedes necesitan es otra cosa, el transporte público, así que ojalá que ahora podamos también implementar transporte público en Futrono, transporte público menor, y así evitar, o sea, Futrono, no sé, tiene 8 calles y quieren meter 3.000 autos, sino es una cuestión impresionante, o sea, tenemos que hacer cosas, y no solo en Valdivia, sino que también en las otras comunas. Así que gracias por la conversación, me interesan mucho los temas, nosotros estamos alineados con MIMBU, con MOP, con Activa Valdivia, con la municipalidad, porque todos queremos una mejor ciudad. Yo creo que en eso tenemos que trabajar, ojalá conseguir más financiamiento para ciertos proyectos que a veces son pequeños, pero que nos permiten dar una mejora a la calidad de vida de las personas y, por supuesto, a disminuir los tiempos de traslado, que es lo que todos queremos. O sea, nosotros vivimos en una ciudad del sur y todos quieren ir a almorzar a la casa, y para eso tenemos que permitir que los tiempos de traslado sean menores. Eso, así que muchísimas gracias. Gracias, Marcela, por los comentarios. Cristóbal, la marca. Hola, buenas tardes. Me sumo a lo que han dicho antes. Yo creo que estamos todos más o menos alineados en esta mesa. Igual quería dejar 3 puntos para tratar de responder indirectamente este set de preguntas, pero colgándome lo que dijo Gillian del río, y ahora teniendo la oportunidad de plantear un nuevo plan regulador para la ciudad, yo creo que es momento de quitarle un poco el susto a la edificación en altura y aumentar la densidad residencial y comercial en cercanía al río. De todas maneras, en parte del trabajo que ha hecho Gillian demuestra que la mayor concentración habitacional está lejos del río. Y aún en crecimiento hacia el sur de la ciudad. Por otro lado, yo creo que también esto es una especie de trabajo para todo tipo de autoridades locales que dependen también de financiamientos nacionales, de poder, un poco lo que decía la Seremi, de poder innovar en maneras de justificar nuevos financiamientos. Hoy en día los financiamientos públicos responden principalmente a la demanda necesitada y a tener calles ojalá más rápidas para que efectivamente el transporte sea más rápido. Lleva en contra de lo que planteaba, por ejemplo, la presentación de Gabriela, de tener calles 30, de tener espacios tranquilos. Y el CDEU sacó un reporte hace un par de semanas en donde Valdivia demuestra que un 2% de los viajes se hacen en bici y un 48% en auto. Entonces, ya viene el tercer punto, de que yo creo que la participación, y nosotros siempre lo hemos puesto un poco en desafío, de que a nuestro juicio las participaciones siempre son bastante duras, porque lo que las personas a veces queremos hoy día, que puede ser pararnos en la cola del McDonald's o irnos en auto hasta el centro a comprar un kilo de carne, va en contra de lo que se requiere para el futuro. Entonces, si fuese así, colgándome el ejemplo de Futrono, y que sacaron de auto y las personas efectivamente quieren andar en auto, yo creo que la participación, al igual que en otras áreas del conocimiento, por ejemplo, no sé, en la medicina, que uno le hace caso al doctor y no anda decidiendo entre la familia en el fondo si se opera o no se opera, yo creo que también la participación tiene que ir de la mano de una guía de la gente que ha estudiado el tema, en el fondo, porque si bien los vecinos tienen mucha experiencia,
También las personas que han estudiado cómo trabaja la ciudad en el fondo tienen visiones diferentes y pueden apuntar un poco más al futuro. Si hacemos una participación basada en el presente, probablemente terminemos con más autos, que es lo que la gente quiere, pero ahí está el desafío de poder fomentar, entender de que la ciudad tiene que cambiar en el fondo, tiene que haber una transformación. No podemos solamente responder a lo que se quiere, sino que también plantear nuevas visiones. Y ahí es lo que hemos tratado de hacer, y ejemplos hay millones, como el de, no millones, pero hay varios, como el del centro, cuando se quitaron los autos de Picarte, que fue principalmente una idea que podría ir en la línea conceptual de todo lo que se ha planteado, pero a la mayoría de las personas no les gustan, cuando quieren llegar su auto hasta el centro. Entonces ahí hay un desafío tremendo, creo yo, a nivel de participación. Interesante, por lo menos. Muchas gracias, Cristóbal. Dejamos a Daniel Bifani. Gracias, Alex. Primero, saludarlos a cada uno de ustedes. Bueno, los puntos, las preguntas sometidas a esta reflexión, yo creo que nos dan para esbozar un tema que es la identidad fluvial de Valdivia, cómo recuperarla y la gigantesca oportunidad que tenemos de cómo rehacer este espacio público amplio, integrado, innovativo. Algo mencionó Gillan, algo anticipó Gillan, y bueno, esto estamos en un proceso de desarrollo acá dentro del MOP, en forma muy transversal también con otros actores, con otros ministerios, con otras instituciones, para generar un plan maestro de borde fluvial en Valdivia, abarcando una longitud importante. O sea, yo quiero un poco transmitir la importancia del espacio fluvial que tenemos como cuenca y el potencial de uso que tenemos ahí, recogiendo tanto lo que expuso Karen como lo que expuso Gabriela, la potencialidad, la oportunidad que tenemos en aplicar todo ese excelente diagnóstico en medidas y en intervenciones prácticas. Son 64,7 kilómetros que los hemos estado trabajando en un incipiente plan maestro de borde fluvial para Valdivia, que está en un proceso de conformación de una primera imagen objetivo, para generar todo un proceso participativo y de difusión asociado, antes de entrar a lo técnico, asociado como al alma, a la identidad, a los usos y actividades que podemos tener como ciudadanos, como visitantes, como deportistas, como distintos tipos de usuarios que tenemos en el río. Este plan lo estamos coordinando desde el Ministerio de Obras Públicas, pero está abierto a ser mucho más amplio y abierto que solo al interior del MOP, que es la parte, basándome un poco en lo que refirió Otto, más en lo técnico. Este plan tiene el alma de generarse de una manera mucho más amplia, en base a preguntarse cuatro problemáticas centrales. Yo creo que la principal está recogida en varios de los expositores anteriores y los participantes anteriores. ¿Cómo acercar los habitantes al río? Claramente está este diagnóstico de que post-terremoto de 1960 la población fue creciendo hacia los interiores de Valdivia y dándole la espalda al río, pero tenemos una gran oportunidad porque gran parte de los equipamientos culturales, educacionales, de turismo, siguen estando en el borde del río. O sea, la demanda de alguna manera sigue estando cerca del río y está esa oportunidad de vincular la gente con el borde. Esa, la primera problemática creo yo que es esa, cómo acercar los habitantes al río. La segunda, cómo fomentar un desarrollo económico local vinculado fuertemente al río, con el uso sostenible del río. La tercera que estamos visualizando en este plan es cómo restituir un borde fluvial que sea biodiverso. Hemos perdido como ciudad desde el mayor desarrollo urbano que ha tenido a lo largo de las décadas la relación de los bosques, de la selva valdiviana,
de alguna manera eso se ha perdido, y la idea es poder reintegrar, reincorporar un borde fluvial biodiverso que vaya más allá de tener acceso a una costanera, sino tener una concepción de un eje fluvial que en sus bordes va incorporando biodiversidad. Y la cuarta, creo que es esencial entender el paisaje fluvial de Valdivia como un elemento de identidad absolutamente propio. Y ahí es necesario la adecuada relación entre espacio público y privado en un paisaje fluvial que es continuo a lo largo de todos estos bordes, que tiene bordes más construidos, bordes más naturales. Yo creo que esas cuatro son las problemáticas que estamos tratando de generar en este plan. Este plan lo estamos desarrollando a nivel técnico con Activa Valdivia, con la corporación PEC, a la cual pertenece Gilan, con la Universidad Austral, con la ONG Conectar para Conservar, y con un amplio espectro de alianzas con otros ministerios, con el municipio. Yo tuve el placer de reunirme con Álvaro Palacios para poder ya incorporar la visión municipal, y tenemos este desafío común ahora para poder plasmar este plan en los meses siguientes. Y es un desafío de mediano a largo plazo. Tenemos, no sé, este dar vuelta la cara y reincorporarnos al río, yo creo que es una demanda que nos va a tomar todo un esfuerzo asociado a proyectos de corto, mediano y largo plazo. Pero yo vuelvo a insistir, es una oportunidad. Y valoro mucho, para cerrar mi primera presentación, valoro mucho los dos trabajos presentados, porque son insumos que vienen desde la academia y que nos permiten hacer mejores proyectos. Eso, gracias, Alex. Muchas gracias a ti, Daniel, por tus comentarios. Seguimos con Carolina Parra, por favor. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Un gusto a los que nos conozco, bueno, imposible no saludar también a la alcaldesa, no la conocía, mucho gusto, Carolina Parra, de la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Bueno, mi planteamiento es inevitablemente asociado a la planificación territorial. Yo trabajo en el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura, donde tenemos tremendos desafíos, sobre todo asociados al territorio, y a cómo el urbanismo que hemos venido desarrollando en los últimos 30, 40 años, ha ido generando un efecto en el territorio que muchas veces no quedamos tan contentos, ¿cierto?, como cuando lo empezamos a pensar. Siempre cuando empezamos un proyecto de planificación territorial, que eso obviamente después se va plasmando en distintos proyectos, vamos soñando y se va plasmando lo que llamamos la visión de ciudad o la visión del territorio. Creo que eso es esencial, y respondiendo un poco a todos y a lo que comentaban ustedes anteriormente, de por qué si estamos todos tan de acuerdo en algo, por qué se hace complejo materializarlo, yo creo que porque muchas veces hay distintas visiones de ciudad con ideas de proyectos en común, porque finalmente, efectivamente, el borde del río, yo desde que llegué a Valdivia he escuchado que es un interés, y es un atractivo impresionante. Valdivia es una de las ciudades más atractivas, porque justamente hay una parte de su ciudad que es que vive el río, digamos. Sin embargo, yo quisiera llevar la conversación también no solo al centro de la ciudad, y entiendo que esto también tiene que ver con los espacios públicos, pero hay otras áreas de valor natural que no necesariamente están en el centro de la ciudad, que están, por ejemplo, asociados a los humedales de la periferia, a los bosques de la zona costera, por ejemplo, a los distintos elementos de valor natural como los santuarios, que son también elementos importantes a considerar en un urbanismo sustentable. Me parece que ahí hay un espacio muy importante para innovar en el cómo hacemos planificación territorial, en cómo hacemos diseño urbano, que finalmente es lo que va viviendo la persona y el habitante, ¿cierto? De cómo estamos tomando decisiones o de cómo estamos diseñando un determinado lugar. Me parece ahí que la pregunta 3, en mi opinión, es clave. Estoy muy de acuerdo con que a lo mejor la participación ciudadana hasta el momento ha tenido efectos más bien instrumentales, como se han dicho en algunos momentos, y creo que hoy hay una gran oportunidad ahí también de empezar a hablar, que tal vez a lo mejor un tema conceptual, ¿eh? Pero yo hablo más como de involucramiento ciudadano, como de empezar tal vez desde antes, como se plantea, de cómo la comunidad se hace parte y corresponsable también de las decisiones que se toman,
porque finalmente si me hago cargo también lo cuido, también lo valoro y genera identidad y otros efectos positivos que ya han expuesto los académicos de la universidad. Me parece que eso puede ser muy relevante y creo que también ahí hay una oportunidad tremenda que tiene que ver con la tecnología y la innovación. Yo me declaro bien fans de la tecnología. Creo que las ciudades tenemos que ir migrando hacia las ciudades inteligentes a vincular iniciativas de innovación que puedan facilitar la vida de los ciudadanos. Y yo creo que ahí también hay una oportunidad de participación. Hoy día la pandemia no es una justificación para no participar. Al contrario, yo creo que muchos hemos participado en cosas que a lo mejor ni nos imaginábamos con esto de la conexión, de estar digitalmente todos conectados. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que también ahí hay una oportunidad de generar un nuevo modelo de planificación territorial, un nuevo modelo de cómo también se genera la participación y el involucramiento con la comunidad, y por supuesto de que los proyectos puedan ser o satisfacer de mejor manera la necesidad de las comunidades y de los vecinos. Yo sé que lo que nosotros vemos en el equipo en el cual yo estoy es bien macro, siempre se ve como a nivel de papel, digamos, los instrumentos de planificación territorial son como bien teóricos, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, creo que son el puente de conexión con la inversión y con el diseño urbano pertinente. Y en esa lógica, también nosotros hemos estado trabajando, como se mencionó antes, en un programa en específico que es de regeneración de las centrales, donde justamente se busca rehabilitar. Ahí nos hemos encontrado con Gillian y con varios de ustedes, hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto. Y en nuestra opinión, ahí hay unas oportunidades de desarrollo para la comuna y para la ciudad, entendiendo que cada día la ciudad es independiente de esto de la pandemia, que se ha generado esto de la migración nuevamente de la ciudad al campo para por todo este tema del distanciamiento y todo, se ha generado mucha más presión de suelo en las áreas rurales. No sé si eso se había analizado antes, pero hoy día la presión de suelo está muy fuerte en las áreas rurales porque muchas personas quieren migrar de las grandes ciudades a ciudades como las ciudades del sur. Eso es un concepto que hemos visto que se ha denominado migraciones por amenidad. En el fondo, toda la gente se va a vivir a lugares que son agradables, gratos, y más aún en pandemia. Entonces, eso sería lo que podría compartir por ahora en base a las preguntas que claramente dan muchas ganas de responderlas todas, pero por ahora puedo aportar eso. Muchas gracias, Carolina. Tenemos una pregunta de alguien que nos está viendo. Carolina Basoli pregunta, ¿dónde se puede, a ver, yo quisiera preguntar sobre el proyecto de mejoramiento de Avenida Ecuador, ¿dónde se puede acceder a los planos del proyecto y si existiría una instancia de participación ciudadana? Eso es lo que pregunta. ¿Qué podemos decirle al respecto? ¿Alguien puede tomar la palabra? No sé si aprovechamos que está levantando la mano Cristóbal o Otto. Yo no tengo respuesta a esa pregunta. Iba a hacer otro aporte. Seguimos con eso. Sí, yo creo que la pregunta. Vi que la Seremi abrió el micrófono también, ¿no? Ese entiendo es un proyecto que está viendo en este minuto, debiera estar en Serviu, entiendo. No estoy clara. Sí. Entonces, lo que yo sugeriría es que lo pida por transparencia. Generalmente se entregan todos los documentos cuando están aprobados. Así es que eso se puede pedir por transparencia. Como todos los servicios públicos, tenemos plazo de respuesta. Así es que no hay problema en solicitarlo. Y también puede ahí preguntar respecto a si van a haber más procesos de participación. Puede hacer las dos consultas al mismo tiempo. Sí, yo gracias. Solo para complementar, Alex, efectivamente hay varios proyectos que está siguiendo Serviu, que fueron, o sea, Serviu es la instancia que ejecuta, pero Mimbu el programador de eso, y está Avenida Las Cinias, o Calle Las Cinias, está San Luis, Ecuador, que están hoy día trabajándose a nivel de los mejoramientos. Tienen acceso universal, tienen soterramiento de cable, que es un tema que a mí me interesa muchísimo. Tienen ciclovía y tienen unas mejoras muy, muy buenas para la movilidad de las personas. La verdad que son unos proyectos bien buenos que está trabajando Serviu en implementación en este minuto.
Y claro, como dice Carolina, cualquier información la tiene que pedir directamente por ley de transparencia a la institución, en este caso que es Servio. Así que, pero son proyectos muy, muy interesantes y, como digo, están dentro de la línea de lo que estamos trabajando, como digo, incluye la ciclovía, el soterramiento de cable, los rebajes solares en la esquina, etcétera. O sea, con mucha movilidad para las personas, mejorando todas esas condiciones. Eso, solo para complementar la pregunta-respuesta de Carolina. Muchas gracias, Marcela y Carolina, por sus aclaraciones. Seguimos con Cristóbal, entonces, que quería hacer un comentario. Vale, sí, quería complementar mis comentarios previos, aportando también una cuota de optimismo. Porque si no, no sé, yo por lo menos trabajo en lo que trabajo porque creo en que la ciudad efectivamente va a ser cada vez mejor. Los cambios vienen, todas las calles que acaba de mencionar, la Seremi, por ejemplo, ya todas traen como por defecto una ciclovía al lado, puede que sea angosta, se vaya mejorando, etcétera, pero ya no se consiguen calles nuevas sin ciclovías, por lo menos. La ruta Curiñanco, yo creo que va a ser un súper tremendo aporte tener ahí una senda también para no motorizado. Por lo tanto, los cambios vienen, pero a mi juicio vienen lento. Yo creo que ahí, de nuevo, el tema temporal del tiempo, la sincronía con el tiempo es importante, porque también no podemos olvidar una urgencia climática que va avanzando más rápido de lo que nosotros creemos. Por lo tanto, también en este tipo de instancias, deberíamos hablar como no solo los problemas presentes, sino que los futuros, y ahí entran todos los conceptos, infraestructuras híbridas, verdes, azules, que van a también permitirnos mantener nuestras áreas verdes en el futuro, porque hoy en día lo de las cosas mejores que tenemos son áreas verdes en Valdivia, por lo menos en cantidad, y esa eventualmente va a haber que cuidarlas, mantenerlas, hidratarlas, por lo tanto ahí también hay otros temas que incluso desde la academia también se podrían relevar, porque por ejemplo el caso de las bicis, si bien ahora lo que nos faltan, yo siempre digo, a veces me tiran la oreja, pero nos faltan ciclistas ahora, en el fondo. Somos poquitos los que viajamos en bici, un 2% nomás. Por lo tanto, yo creo que ahora viene un tema más de comunicación de eso. Y por último, algo que dijo la Seremi de Transporte al principio, que esta geometría de las calles de Valdivia es súper diferente a la mayoría de las ciudades que fueron fundadas por los españoles acá en Chile. Y esa forma orgánica yo creo que nos defiende. Es como algo bueno, porque cuesta meter las micro grandes. Es mucho más fácil para una escala humana, para caminar, para recorrerla, para andar en bicicleta. Entonces, yo estoy muy contento de vivir en una ciudad de forma orgánica y no de damero, porque nos permite pensar nuevas soluciones también de movilidad. Así que eso, siempre como poniendo un pasito en el futuro, yo creo que también vamos a poder ganarle un poco el tiempo. Gracias, Cristóbal. Otto, por favor. Mira, la referencia al clima que pone Cristóbal me llega a decir, por lo menos, decir algo. Mira, a propósito de qué nos falta, ¿no? Que esa pregunta siempre es bueno mantenerla. ¿Y qué nos falta? Cuando Hernán Silva, uno de los buenos y fuertes consultores que tenemos en Chile en ámbito de movilidad sustentable y urbanismo, vino a Valdivia hace ya varios años, a mí me impresionó mucho algo. Tenía 90 minutos para presentar una propuesta, un proyecto, un diseño, no me acuerdo, de lo que se venía un poco en cuanto a redes de ciclovías para Valdivia. De los 90 minutos, ocupó 40 para hablar de emergencia climática. Verá si uno queda así con los pelos de punta, ¿no? Entonces, habiendo instalado ya que ese es el contexto, ya, ahora hablemos de bicicleta y otras cosas, ¿no? Ese nivel de conciencia, y súper actualizado, o sea, Hernán, cada vez que habla el tema, te trae noticias de ayer. Ese nivel de conciencia y de profesionalismo, pero profesionalismo conectado al mundo, creo que está débil aún, ¿no? Son pocas personas con esa claridad y con esa fuerza. Y ahora, por lo cual, había pedido la palabra. Fíjense lo que les voy a comentar. Eché mano, porque lo tengo aquí al lado, a ver si reconocen a esta persona, en un póster antiguo, por eso está como viejo, ¿no? Antanas Mocus. Lo tengo al lado, y tengo un afiche de él porque soy bien mocusiano, no sé, soy medio fanático de Antanas Mocus. Activa Valdivia nace el consorcio Valdivia Sustentable, que nació desde un seminario 2012, gigantesco, maravilloso, en el cual se trajo a Valdivia a Enrique Peñalosa. Buen personaje Enrique Peñalosa, pero Enrique Peñalosa le ponía una mitad a la transformación de Bogotá. Enrique Peñalosa tiene el mérito de la transformación tangible. Hizo grandes cosas por Bogotá y de eso vino a hablarnos a Valdivia, maravilloso, grande, aparte que mide como 1,90 m, grande Enrique Peñalosa. Pero Enrique Peñalosa no podría haber hecho nada sin el trabajo de Antanas Mocus, que hizo el trabajo intangible.
está el trabajo intangible, los valores, la actitud, la transformación de fondo de quienes somos como seres humanos. Lo uno sin lo otro no va para ningún lado. Se necesitan ambas perspectivas. Y por eso yo tengo mi admiración, quizás porque soy colega, soy profesor de base, profesor de educación física, tengo mi admiración al trabajo de Antanas Mockus cuando nos muestra que se puede hacer pedagogía urbana. Y eso es lo que nos hace falta, creo, ¿no? Pedagogía urbana. Yo soy profesor de educación física y creo honestamente que sé bastante de urbanismo, ¿no? Y al decirlo, invito a cualquier urbano ingeniero a aprender de pedagogía. Los saberes no tienen propiedad. Y pucha que echo de menos poder entenderme con arquitecto, urbanista, ingeniero, abogado, economista, desde la pedagogía. Lo echo mucho de menos. No encuentro con quién hablar en términos pedagógicos de algo tan fundamental como transformar a los seres humanos. No hay ciudad inteligente, a propósito de lo que dice Carolina, no hay ciudad inteligente si no hay personas inteligentes, si no hay ciudadanos. La inteligencia no puede estar en la tecnología. Es un mal concepto la ciudad inteligente cuando esta se basa en la tecnología. La ciudad inteligente depende de seres humanos inteligentes. Y aún la palabra inteligente me molesta un poco, pero la dejo así para poder entendernos. Y finalmente, hay otro concepto muy, muy hermanado con la pedagogía urbana, que es ciudad educadora. Y esto no es teoría, es una red global. Existe ya la red global que tiene acciones y ejemplos de ciudad educadora. En la ciudad educadora se reconoce a la ciudad como un agente educativo, porque el espacio educa. Y eso, pucha, que nos falta, por lo menos lo que yo siento en la política chilena. También en Valdivia. Muchas gracias, Otto. Excelente. Vamos con Daniel, por favor. Bueno, quería irme a una de las preguntas que es, no me acuerdo cuál era, en el orden de las preguntas, pero era una relacionada con un tema súper técnico. O sea, y lamento que me haya tocado justo después de Otto, que dejó la pelota puesta bien arriba, y voy a tener que irme con la pelota bien al piso, que era, quería dejar como la claridad de por qué, había una pregunta de por qué la costanera, que en el fondo yo entiendo que se refiere a la que está implementando el MOP a través de distintas etapas, no lleva una ciclovía. Creo que era la pregunta 3 o 4. Entonces, pidiéndole las disculpas a Otto por haber bajado el nivel de conversación, pero para despejar eso muy rápidamente, esa costanera no lleva una ciclovía por parte del MOP y la respuesta lamentablemente es técnica. Eso obedeció a una coordinación entre instituciones respecto a la tuición administrativa de dónde puede intervenir el MOP o no, y considerando las normas actuales de cicloinclusividad que llevan la bici a la calle. Por lo tanto, la tuición administrativa que tenemos como MOP a través de la Dirección de Obras Portuarias es hasta la solera, de la solera al río. Y en ese momento, post concurso, creo que Gabriela mostró algunas imágenes de ese concurso, creo que fue por ahí por el año 2010, 2011 ese concurso de ideas. Se desarrollaron las coordinaciones entre municipio y el MOP, de modo de que el municipio pudiese desarrollar todo lo que va desde la solera hacia el interior, hacia las casas, por así decir. Considerando, por cierto, una reposición de vial de ese espacio con los conceptos que se arrojaban del concurso, o sea, minimizar los flujos de transporte motorizado, ampliar lo que son veredas, generar la ciclovía en ese espacio. Entonces, esa es la razón concreta de por qué lo que ha estado haciendo el MOP no lleva una ciclovía. Estamos un poco a la espera y creo que todavía, volviendo al tema de la oportunidad, creo que estamos en un espacio de oportunidad para poder retomar ese proyecto del espacio vial con esas consideraciones que venían muy bien desde ese concurso de ideas del año 2010, 2011, por ahí. Eso quería un poquito aclararlo. Y lo otro que quería aportar como reflexión es que a veces también como Ministerio de Obras Públicas y como agentes de intervención a nivel regional,
también tenemos que mirar la región en su completitud y no solamente focalizarnos en un centralismo en el tema de Valdivia. Entonces, el espacio público, en este caso a través de bordes fluviales, también es interesante expandirlo a otros espacios regionales y a veces se nos pudiese criticar por el hecho de por qué vamos avanzando con un tramo de proyecto de costanera. Bueno, es porque simultáneamente estamos trabajando en 8 frentes de espacios públicos, lacustres y fluviales en otras partes de la región. En el Lingue, en Mariquina, en Panguipulli, en el Lago Reñihue, en el Lago Puyehue, solamente en lo que respecta a nuestra región, en el río Futa. Entonces, creo que también es importante abrir el espacio, si bien estamos concentrados en el tema de Valdivia y los ejemplos que nos indicaron las dos académicas, pero creo que también es importante tener la visión regional. Esos son los dos comentarios un poquito más técnicos por el momento. Gracias. Gracias, Daniel. Daniel, continuamos con Carolina y después con Carla nuevamente. Y Gila. Muchas gracias. Sí, quería retomar un poquito lo que decía Otto. Yo estoy muy de acuerdo con él con que no podemos entregarle a la tecnología una responsabilidad tan grande como el cómo se desarrollan nuestras ciudades. Creo que a lo que me refería es a que esto es un medio, a que puede posibilitar la ayuda y a facilitar ciertos accesos que muchas veces también se bloquean. Podemos discutir mucho el concepto, se ha discutido mucho a nivel internacional. Hace poquitito realicé unos estudios, un diplomado, que se llamaba así. Tal vez el nombre podría haber sido, no sé, asociado a, más bien a tecnología, pero claramente no es el centro del tema, es más bien un medio. Eso quería aclararlo. Y por otro lado, concuerdo plenamente con esa red que tú conoces, Otto, que mencionaste, la vengo siguiendo hace muchos años, que es la Red de Ciudades Educadoras, y que donde lo que más me llama la atención de esa red es que nace desde los municipios, nace con mucha fortaleza en los gobiernos locales, y por otro lado genera muchas alianzas con las distintas instituciones públicas, que en mi opinión, y esta es una opinión más personal, digamos, que yo creo que los servidores públicos, al menos los que trabajamos en distintos servicios, sí tenemos una labor de alguna manera educativa o alguna función en esa línea. ¿Por qué razón? Porque hay muchas cosas del aparataje público que muchas veces se desconocen y que a veces son necesarias de compartir, ya sea con la comunidad, con la academia o con otros servicios públicos, que también a veces se hace necesario. Creo que hay un tema asociado a la educación y a la ciudad que claramente no está como enseñado, o como tú decías, asociado a la pedagogía. Yo creo que una de las labores más complejas es enseñar, y es admirable también, porque requiere mucho desafío, muchas habilidades y paciencia, mucho además compromiso social, que creo que también es gran parte a lo que está asociado a la educación. Y creo que desde esa perspectiva, desde la perspectiva de los ciudadanos, si es que efectivamente los ciudadanos se empoderan, conocen, aprecian los proyectos, o las distintas intervenciones, no solo los proyectos físicos, la infraestructura, también puede haber algo muy sencillo que se haga en un lugar que no necesariamente tenga que ser una mega obra para que sea apreciada. Se me viene a la mente un caso de Medellín, que yo creo que todos lo conocen, en el cual tuve la gran fortuna de conocer de primera línea, digamos, y de ir a hacer el curso que ellos allá ofrecen a partir de esta experiencia de la recuperación de las laderas de Medellín. Y el concepto allá de los proyectos no era el proyecto de infraestructura, el concepto era el proyecto social. El proyecto que en el fondo resuelve una problemática social y que tiene soporte en infraestructura o en un proyecto de diseño urbano. A mí me pareció muy interesante el cambio de mirada. En el fondo, primero pensar en la necesidad, poner la necesidad enfrente y luego ver cuál es la mejor solución desde el punto de vista del diseño y la infraestructura. La metodología de trabajo de ellos fue bien impresionante también para poder dar soporte a todo eso sobre el tema asociado a la recuperación de un área de la ciudad muy conflictuada, y con muchas, digamos, cifras negativas respecto de la habitabilidad y la convivencia y la seguridad de ese lugar.
creo que es un referente bien interesante, también desde la inversión pública y de la articulación pública, de cómo también se logró la articulación con los vecinos afectados, y ahí me llamó mucho la atención que el rol de las mujeres fue un rol muy, muy importante. La alianza que hubo de parte de los mismos, del mismo Estado, digamos, con las mujeres, con las mamás de familias que habían quedado solas con sus hijos, el rol que tuvo fue muy fuerte para poder lograr esta recuperación. Entonces, una integración de muchas variables. Solo quería comentar eso, que me trajo a la mente estos casos. Me parece que, así como la red de ciudad educadora, está la red de ciudades resilientes, que también tiene un potencial alto y que también siempre hace y empodera mucho a los gobiernos locales, con apoyo, por supuesto, de todos los otros servicios que pudieran estar asociados. Eso, Alex. Gracias, Carolina. Damos la palabra a Carla Osman. Gracias. Me estaba mirando ahí la conversación entre Otto y Cristóbal, de un dólar o uno. No, pucha, cuesta como saber, entre tanto que hemos escuchado tan interesante, cuesta escoger qué cosa puntualizar o qué cosa decir, pero pedí la palabra cuando Otto mencionó el tema de la pedagogía, y les quería plantear como ejemplos concretos de desafíos en donde yo creo que las instituciones estamos siendo interpeladas. Me imagino, tal vez podríamos hablar bastante de la universidad también, a propósito de que también tiene una concentración bastante irracional de traslado de autos, ¿no? Que no ha logrado resolver cuando debiera, ¿no? Resolverlo, a propósito del rol que hemos hablado de la academia. Pero un tema muy concreto que no tiene ninguna resolución hoy día, yo recién les comentaba, estamos recién llegando al municipio, pero a propósito del mejoramiento de las dos plazas que tenemos aquí colindantes al consistorial, se eliminaron los 40 estacionamientos que existían para los funcionarios que por muchos, muchos años se tenían no establecidos. Bueno, hubo problema de participación y de comunicación, sin duda, porque eso no fue informado, fue un día para otro, etcétera, pero nosotros hoy día estamos ante un reclamo legítimo, gremial, de que retornen esos estacionamientos. Y planteaba esto a propósito como del conflicto, ¿no? Porque finalmente, como Marcela señalaba en un momento, aquí como estamos mal acostumbrados, todos queremos llegar con el auto al frente de la panadería, ¿no? Etcétera. Chuta, ¿cómo nos desacostumbramos? ¿Cómo cambiamos las costumbres? ¿Y cómo estamos dispuestos también las autoridades a asumir los costos solamente? Y yo creo que en esta etapa del país y del mundo necesitamos autoridades dispuestas a asumir los costos. Y les ponía, volviendo al punto, esta cuestión central, ¿no? Lo más fácil en este caso para mí y para nosotros sería decir que vuelvan los 40 estacionamientos, ¿no? Como es lo más sencillo, es lo que quiere el gremio, es lo que quieren los trabajadores, lo que nos va a mantener contentos, ¿no? Pero en esta necesidad de mirar en mediano y largo plazo, yo tengo la convicción que si queremos sacar los automóviles del centro, el primero que tiene que dar el ejemplo es el municipio. Y ahí vienen los desafíos, ¿no? De, bueno, ¿cómo entonces lo hacemos con participación para buscar alternativas? Entonces, ¿tendremos que buscar como municipio eventualmente una alternativa que no sea la que ahora está sucediendo? La conversábamos también con Marcela ayer, de que en vez de tener a estos 40 automóviles estacionados en estacionamientos del municipio, hoy día los tenemos ocupando las calles del centro. Entonces tenemos 40 automóviles más todos los días estacionándose incluso en calles que no estaban preparadas para recibir estacionamientos de autos permanentemente. Ahí tenemos un conflicto súper concreto que depende casi fundamentalmente de la decisión que tomemos como municipio, pero que nos pone en tensión. Y lo planteo aquí porque va a ser desafiante, es algo que va a estar como conversándose dentro de esta semana, y por lo menos mi visión, y queremos eso trasladarlo después a como la actitud del municipio con todos los servicios y con toda la ciudadanía, es no tenerle miedo al conflicto y buscar a través de mecanismos de participación, pero siempre con la mirada en la imagen de ciudad objetivo que tenemos, tomar ciertas decisiones que tal vez inicialmente generen resistencia, pero que en el corto plazo, en la medida que el modelo vaya funcionando, por ejemplo, un sistema intermodal en donde tal vez los trabajadores y funcionarios municipales no se estacionen aquí, tal vez lleguen al Coliseo y del Coliseo los traigamos, por ejemplo, o sea, o múltiples otras alternativas, chuta, no va a ser sencillo. ¿Ah? Transporte público.
Transporte público. Transporte público, por ejemplo, también, ¿no? O sea, como cómo logramos establecer un circuito más coherente con la imagen que tenemos. Y vuelvo a insistir que eso implica como no tenerle miedo a la participación, implica no perder el horizonte de cuál es nuestra imagen de ciudad objetivo, y como articular las acciones en función de eso. Y yo ahí vuelvo a reiterar a propósito, por ejemplo, de lo que se mencionaba a propósito de aquel, no me acuerdo quién decía, Daniel creo que explicaba, ¿no? Como las respuestas a veces son súper técnicas, esto le competía solo al MOB, no se podía meter nadie más, ¿no? Porque había una cláusula, etcétera. Yo creo que ahí tenemos, sin duda, nosotros nos topamos permanentemente con imposibilidades, como que eso es lo que el sistema público más siempre tiene por delante, ¿no? Nos dicen todo lo que no hay que hacer. Y creo que tenemos que buscar, ¿no? Como los resquicios en donde podemos meter como ciertas oportunidades, y ahí mencionar una sola cosita, porque a mí me tiene muy emocionada hoy día, en miras al 23 de julio, el 23 de julio se cumplen 50 años de Valdicor, una empresa que fue levantada en 1971 con la vocación de estar al servicio del desarrollo urbano de la comuna, y que tal como pasó con las ciudades, de que se dejó de planificar desde lo público, también Valdicor dejó de ser un instrumento para lo público y para el espacio público y para, por tanto, también la decisión política. Y nosotros también desde el municipio, como compartimos con Serviu la conducción y dirección de esta empresa, estamos con la disposición de ponerla a trabajar mira a esto que aquí estamos hablando y que yo creo que nos articula, de buscar soluciones sostenibles para que ojalá Valdivia dé respuesta a las interrogantes que nos pone el cambio climático en el siglo XXI, y que pongamos una empresa que hoy día está abocada a vivir de trabajar con los áridos, y la pongamos a trabajar y construir una ciudad sostenible. Yo creo que son cambios que, me tomo lo que decía Cristóbal, también la mirada optimista nos deja con más esperanzas que con pesimismo sobre la mesa. Muchas gracias, alcaldesa. Seguimos con Gillan. Bueno, muchas gracias. Qué desafiante igual el ejemplo de la alcaldesa. Y entendiendo de esta mirada en general, no es tan fácil trabajar en espacios públicos en la ciudad, pero yo creo que la palabra clave es en un plan de gestión de espacios urbanos, que no solamente involucra las instituciones públicas, pero también los privados y también los otros actores, en lo cual puede gestionar un tipo sustentable y también que puede beneficiar la ciudadanía. Igual quiero complementar con un ejemplo que hemos tomado en el plan maestro del MOP. Y eso es igual complementando con las palabras de Otto. En el estudio lo que hemos hecho fue en la franja, como la franja urbana del borde fluvial. Y eso fue a través de 100 o 200 metros, pero igual hemos visto los servicios principales de la ciudad y dónde están ubicados y relacionarlos con el borde fluvial. Y hemos llegado de una conclusión que casi por unidades, si estamos hablando de unidades educacionales, el 50% del establecimiento educacional está en la franja de 300 metros de cerca del borde fluvial. Eso quiere decir que tenemos una gran oportunidad en general de acercar la comunidad a Río a través de esos servicios, mirándolo como infraestructura de un espacio urbano establecido y también un programa educacional que puede tener sus propias actividades para educar las comunidades, cómo acercar a Río y como algo como a corto plazo. Y puede tener un gran rol en general en el plan de gestión. Y eso corresponde igual, yo digo de nuevo, de una visión integral en un plan de gestión de todos los actores. Gracias, Gillan. Seguimos con Marcela. Hay que
aclararles que vamos a continuar con esto hasta las 16:40, perdón, y de ahí vamos a proceder a una etapa como de consolidación de toda esta conversación. Por lo tanto, ya, le doy la palabra a Marcela, después a Gabriela y Karen. Muchas gracias, Alex. Yo solo quería complementar lo que había dicho Carolina y que Otto tiene su opinión también, que tiene que ver con las ciudades inteligentes. Yo creo que si bien es cierto, puede sonar fuerte la palabra, en la práctica lo que persigue la ciudad inteligente es entregar herramientas tecnológicas para el bienestar de las personas. Y yo ahí, que vengo del mundo de la tecnología, sé que muchas de las herramientas que hoy día usamos habitualmente no las pensábamos antes y no pensábamos también que las íbamos a poder ocupar hasta, no sé, pues tomarnos la presión o alguna cosa en el celular para poder estar monitoreando salud de adultos mayores, etc. La tecnología en la práctica nos ayuda mucho y ahí, asociado a eso, también quiero aprovechar de comentarles que nosotros en transporte ya estamos trabajando con una aplicación que se llama Moverick, que permite a todos nosotros saber en cuántos minutos más pasa la micro por los más de 2.000 paraderos de la ciudad. Y yo quiero destacar esto porque hoy eso nos permite que saliendo o a minutos de salir de tu casa, tú puedes buscar tu paradero más cercano y indicar, y te va a decir, o sea, te va a indicar esta aplicación en cuántos minutos más pasa tu micro. Y eso permite planificar tu viaje, permite coordinar bien tus tiempos, ahorrar tiempo, nos permite asegurar a las personas que su micro va a pasar. Y yo también quiero ahí aprovechar que también, como les digo, que a mí me gusta la tecnología, que nosotros estamos trabajando en que este año lleguen ya las primeras 17 buses estándar red a la ciudad. Buses estándar red no significa solo que estén pintados blanco con rojo para muchos que creen que son solo pintados blanco con rojo, sino que además son de piso bajo, que va a permitir que las personas con movilidad reducida o una persona con discapacidad o en silla de ruedas pueda acceder desde la vereda a la micro sin problema. También tienen, bueno, otras condiciones tecnológicas como el puerto USB para cargar el celular, o aire acondicionado y Wi-Fi incluso algunas. Pero en la práctica lo que nos interesa es el acceso universal. Significa también más espacio adentro de la micro para que la gente no vaya tan apretada, las estudiantes no vayan tan apretadas, etc. O sea, hay una serie de ventajas que también la tecnología nos va dando en ese sentido y no quería que se piense que las ciudades inteligentes son solo para ver dónde están los mejores restaurantes o ese tipo de cosas, sino que también cosas que le sirven a la comunidad, como te digo, como esta aplicación que permite conocer en cuántos minutos más pasa tu micro y permitir programar de mejor manera los tiempos de las personas. Así que yo abogo por efectivamente lo que podemos llamar ciudades inteligentes en ese sentido. También quiero destacar un poco lo que comentaba Carla y que tiene que ver con cuando uno toma decisiones y a veces las personas no todas las entienden esas decisiones. Y tiene que ver con muchas cosas que son prioritarias y como es, que es la seguridad vial. Y ahí quiero dar un ejemplo con el Colegio María Auxiliadora, donde tuve mucha oposición para poner una reja para que los papás no dejaran a sus niños en el eje Picarte. Y eso a muchos les molestó y yo me reuní con todos, con el centro de padres, con el colegio, con el rector, con todos. Y no, nadie quería poner la reja. Al final me tuve que conseguir la plata como financiamiento MTT para poder poner la reja. Pero los papás dejaban a sus hijos en doble fila en el eje Picarte. O sea, de verdad era un riesgo y cuando hubiera un accidente, la culpable iba a ser la Seremi de Transporte o la municipalidad por no poner una reja. Y de verdad que le dimos todas las opciones de calle, dónde estacionar, dónde caminar con los niños, etc. Pero nosotros tenemos que ser capaces de buscar las soluciones a pesar de que hay personas que no van a estar de acuerdo, pero que tiene que ver con mejorar la convivencia en la calle. Nosotros teníamos un riesgo inminente de accidente con los niños y no podíamos dejar que eso ocurriera. Y a veces, aunque eso moleste, hay que tomar esas decisiones. Así es que solo eso, mencionar que yo creo que después con el tiempo nos dio la razón
y hay que, no sé, pues hacer el harakiri en algún minuto y sufrir, digamos, el impacto de lo que significan las tomas de decisiones a veces, pero son en bien siempre de las personas. Uno nunca va a trabajar de otra manera. Así que eso quería aprovechar solo como reflexión. Y con lo que menciona también con respecto al borde fluvial, o sea, yo creo que tenemos mucho camino que recorrer en el borde fluvial, tenemos muchas cosas que podemos hacer en el borde fluvial. Yo quiero destacar el trabajo que ha hecho Daniel Bifán en ese sentido. La verdad que el trabajo de recopilación de todos los aportes de todas las áreas de la sociedad civil, de las empresas públicas, de las privadas en ese proyecto, y es realmente gigante, y ojalá que consigamos financiamiento después para ir implementando, que sea paso a paso, cada una de esas medidas. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, también. Gabriela, por favor. Sí, bueno, yo quiero agradecerles a todos sus comentarios y a Daniel por la respuesta puntual a la pregunta que hice. Y quiero aprovechar de preguntar en general, y primero que nada preguntarle a Cristóbal, ¿de dónde sale ese estudio que un 2% de las personas en Valdivia andan en bicicleta? Eso por una parte, ya que llevo estudiando este tema desde febrero y me he entrevistado con asociaciones de bikers, con delivery en bicicleta y personas en general que andan en bicicleta, y el 100% de las personas que andan en bicicleta tienen la impresión de que anda mucha gente en Valdivia en bicicleta y cada vez más. El tema es que si el conteo está en las ciclovías, puede percibirse como que es poca gente, ya que como no hay suficientes ciclovías, la gente transita por cualquier lado. Eso por una parte, y conectando con lo que mencionó Otto acerca de la pedagogía urbana. Hace una semana fui invitada al Colegio Inmaculada a hacer un piloto sobre este tema y sobre todo sobre la movilidad sostenible. Y los niños, estoy empezando con los niños de sexto básico. Entonces les pregunté si alguno lo dejaban ir en bicicleta solo al colegio. Y se rieron y me dijeron, profe, qué es loca, ¿cómo nos van a dejar ir en bicicleta solo al colegio? Si es muy peligroso. Sí, son muy pocas las ciclovías, claro que son pocas. Y les comenté las respuestas a las entrevistas que hice a Sexplan y a Cristóbal de Activa Valdivia en marzo de este año, de por qué habían tan pocas ciclovías en Valdivia, y que la respuesta fue porque muy poca gente anda en bicicleta. Y los niños se pusieron a reír y me dijeron, bueno, entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Y la verdad es que no les supe contestar y sigo sin saber qué contestar, porque según lo que he escuchado que se ha hablado aquí, la presión de los automovilistas y el supuesto poco tránsito de ciclistas hace que no se avance con velocidad en el tema de las ciclovías. Entonces dejo abierta la respuesta, como porque estoy iniciando este taller con los niños y niñas de la Inmaculada, y para ellos no es respuesta suficiente que no haya ciclovías porque anda poca gente en bicicleta. Es como el huevo y la gallina, que viene primero. Entonces, si el peligro va a estar siempre presente, obviamente no van a poder salir en bicicleta, y viceversa. Eso quería comentar. Gracias, Gabriela. Pidió la palabra a Karen también, y después Marcela. Y vamos a ir cerrando con Marcela. Ok, gracias, Alex. Bueno, también voy a aprovechar de agradecer a todos los que aceptaron la invitación al taller, porque ha sido muy interesante escucharlo y tener todo este feedback de todos los sectores que están acá presentes, así que muchas gracias. Mira, voy a dejar la pregunta a la Gabriela porque me voy a ir a otro tema para que tiene que ver con participación y que tiene que ver con este espacio del borde río donde existe una superposición sectorial enorme, además de diferentes escalas que trabajan sobre el mismo y diferentes también intereses ciudadanos. Entonces, ¿cómo superar esa superposición sectorial? Yo creo que es una súper pregunta que hay que hacerse desde donde trabaja cada uno de nosotros, en poder dar ideas y opciones. Creo que lo que decía Gillian del tema de los planes de gestión es clave, poder generar esto. Existen también
los acuerdos, porque una cosa del plan, planificar, pero también hay que generar acuerdos, hay que generar consensos, que tiene que ver con la participación, y disensos también, darle espacio a esos disensos. En Europa, en Francia, en Bélgica, en España, esto partió en Francia, se han generado en torno a los ríos, los contratos de río, que es un concepto que estoy empezando como a meterme, que me parece sumamente interesante, es un instrumento de gestión, donde se ponen en diálogo y que tiene un tiempo también como de establecerse, o sea, no es una participación de 6 meses, sino que un trabajo de tiempo donde se generan ciertos acuerdos en torno a toda la complejidad del río, porque estamos, siempre queda así como un poco de lado, nos hacemos cargo de las asociaciones culturales, artísticas, deportivas, sociales, de base, por otro lado la movilidad, pero qué pasa también con todo lo que tiene que ver con las asociaciones en torno a la ecología y también todos los estudios que hay en torno a esos ríos en cuanto a elementos de hábitat, de fauna y ecológico sumamente importante. Y esa accesibilidad al río no tiene que ser solo de nosotros, o sea, vivimos y convivimos con un hábitat y ese es el gran problema también que tenemos de que no estamos dándonos cuenta con quiénes vivimos. O sea, el espacio público es verdad público, tiene que ser hospitalario para todos. Ayer tuve una reunión con un grupo de investigadores ecólogos que están trabajando sobre los puyes, por ejemplo, y contaban que en la ribera de Valdivia existen lugares donde anidan estos peces, y solamente ahí anidan, y hay lugares donde nunca anidan, y uno podría decir, son más o menos parecidos, hay pastitos, y anidan en la tierra, en suelo firme. Entonces cuando hacemos costanera, donde no dejamos espacio de sombra, calentitos, donde puedan anidar, estamos disminuyendo la población de un pez, que es muy importante para toda una red de alimenticia, y esos peces los comen unos pájaros, y después, claro, queremos un borde río hermoso, donde vemos estas garzas, donde las que sacan las fotos de la fauna, y empezamos a disminuir esto a través de decisiones que son decisiones de diseño. Entonces yo creo que esa participación, efectivamente, no puede ser una participación de la opinión como de lo que yo creo que es bueno para el lugar, y tiene que tener estudios de expertos, pero de todos los lados. Y eso es clave, y como un poco acordándome de lo que dijo Cristóbal Lamarca hace un ratito con el tema de la participación, es esencial la participación, porque es la participación que tiene que ser planificada, y no puede ser una participación de 4 meses para validar un proyecto, sino que tiene que ser una participación muy anterior a eso, donde podamos escuchar las voces expertas también, y de educación, donde la población pueda también escuchar esas voces expertas. Esta idea del contrato de río es muy interesante en ese sentido, porque pone un poco como la discusión experta también hacia la educación también, como esa retroalimentación, ¿no? Como la expertise usuaria, como poniéndola en paralelo a la expertise de los ecólogos, de los urbanistas, los ingenieros, tenemos como, y poniéndola como en el mismo nivel, ¿no? Es transversal, somos todos expertos. O sea, un ciclista experto en su bicicleta, en las rutas, y eso es. Entonces, y así con las diferentes actividades que se dan en un espacio público, y que tiene toda esa complejidad. Eso quería señalar. Gracias. Muchas gracias, Karen. Y para ir terminando esta parte, ¿no es cierto?, dejamos a Marcela Llenas. Soy buena para hablar, pero trato, me van a disculpar. Yo quiero solo complementar un poco lo que Gabriela mencionaba con respecto a la educación de los niños. Nosotros antes de pandemia estuvimos trabajando con la Inmaculada Concepción, con los niños que sí llegan al colegio en bicicleta, y que en la práctica ahí hay un programa bien bueno que a mí me gustaría que se replique en los otros colegios, y estuvimos tratando de hacerlo en otras comunas también de la región, y que tiene que ver cómo los profesores en la hora de educación física, por ejemplo, salen a andar en bicicleta y a enseñarle a los niños a usar la ciclovía, y también donde no hay ciclovía. Así que me tengo que después desconectar, porque tengo que conectarme a otra mesa de trabajo, y eso es relevante. Yo creo que tenemos que trabajar desde los colegios con el tema del uso de la bicicleta en forma segura.
y por supuesto nosotros trabajar en infraestructura, me refiero a los municipios, las entidades públicas, en poder generar los circuitos. Y con respecto a lo que tú mencionas de cómo contar los vehículos, en la práctica ahí contarte que también nosotros estamos usando tecnología y estamos implementando en varias cámaras que nosotros tenemos disponibles para la unidad operativa de control de tránsito, y debiera estar de aquí a fin de año toda una implementación donde vamos a contar no solo los vehículos, sino también los peatones y los ciclistas. Así que vamos a tener data en un tiempo más con respecto a esa información, porque a veces también nos guiamos con lo que nos dicen. Dicen, no, es que hay muchos ciclistas. ¿Y qué es muchos? Nadie define lo que es muchos. O es pocos. Tampoco sabemos definir qué es poco. Entonces, a veces, claro, lo que estamos midiendo con lo que mide Activa Valdivia, no sé, Cristóbal, corrígeme, a través de un contador también en la ciclovía. Pero como dice Gabriela, también hay otras rutas por donde van los ciclistas. Así es que en la práctica nosotros queremos ahí también aportar con ese conteo que va no solo para las bicicletas, sino que también para otros modos de transporte y ir viendo cómo tenemos la movilidad en la ciudad. Así que eso también vamos, pero eso no está listo todavía, pero va a estar luego durante este año implementado. Así que vamos a ayudar también en esos conteos. Eso quería solo para cerrar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. Me voy a conectar en los próximos minutos, así que me disculpan. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias por tus aportes y ya tendrás noticias de nosotros próximamente. Gracias. Bien, muy buena la conversación, las reflexiones todas muy interesantes. Hay aquí una serie de manos levantadas, pero tenemos un tiempo disponible limitado, lamentablemente. En las conclusiones, que no son otra cosa que un poco refrendar un poco los temas que se han visto acá, ustedes comprenderán, tengo como cinco hojas de notas ya, ha sido muy entusiasta la participación, lo cual se agradece muchísimo. Algunos temas importantes que han salido a la luz de esta reflexión, ¿no es cierto?, que dicen relación necesariamente con la participación ciudadana, con los elementos de planificación, ¿no es cierto?, que tienen que ser coordinados, que tienen que ser participativos, no solamente la ciudadanía, sino que además de otros estamentos que son técnicos, ¿no es cierto?, y que tienen mucho que decir al respecto, la participación de distintos actores desde la, grupos, ¿no es cierto?, sociales que se unen con un fin, ¿no es cierto?, y manifiestan su requerimiento, pero también algunos otros elementos que se están haciendo desde el sector público que son importantes de considerar, como son la planificación integral del territorio, que también demanda muchos recursos, ¿no es cierto? Ha habido aquí una conversación donde aparece, de alguna forma, el tema de los proyectos, ¿no es cierto?, la posibilidad de ejecutar proyectos que muchas veces son muy buenos, asociados a recursos económicos que no son tan accesibles, ¿no? Por lo demás, una cartera de proyectos muy diversificada, con muchos lugares, puede también influir en cierta medida en los niveles de accesibilidad a estos proyectos pronta, ¿no? Y otros temas que hemos venido visto, digamos, durante las reflexiones, que son interesantes, me parece también el tema de la tecnología como un tema facilitador, ¿no es cierto?, de estos procesos y de cada vez más integrador de muchas opiniones. Me imagino que con la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, esto va a ser cada vez más accesible, y más también hay que poner cuidado, ¿no es cierto?, en la tecnología, si eso es el alcance, ¿no es cierto?, de que es un medio, no un fin para lograr las cosas. Me parece muy acertado. Voy a dejar, para ir terminando, ¿no es cierto?, algunos comentarios. Quería participar Otto y Carolina, no sé si quieren hacerlo todavía. Les voy a dar la palabra, excepcionalmente en esta parte, si quieren redondear algo y concluir, hacer algún tipo de conclusión al respecto, sería fantástico. Otto. Mira, Alex, nada más, lo puse en el chat, pero lo digo, ¿no? Porque comentar en el chat de Cristóbal por los puentes peatonales sobre el río que no se pueden hacer por el Sistema Nacional de Inversión, particularmente entiendo que alude a lo que es la evaluación social de proyectos. Hay que modificar en tanto concepto
y método, la evaluación social de proyecto, que es otro nombre tramposo, ¿no? Que hace como se ve inteligente. La evaluación social de proyecto no evalúa rentabilidad social. Es una gran mentira. Y en esa mentira estamos jugando y chocando hace años. Hay que cambiar la evaluación social de proyecto. Sin embargo, mis fuentes me dicen que a nivel de profesionales y técnicos hay bastante acuerdo, ¿no?, en esta crítica, ¿no? MOB, etc. Pero hay ciertos poderes fácticos, fantasmagóricos, que tienen chantado la transformación de eso por todos los millonarios intereses que se afectarían en caso de modificar eso. Aquí hay que hacer una acción ciudadana, política, técnica, profesional, muy, muy fuerte para transformar eso. Hay mucha idea, hay muchos argumentos, pero no hay avance, ¿no? Conocimiento. Entonces, ahí dejo la pregunta. Yo creo que esa pregunta en sí misma da para varios seminarios, ¿no? Pero, ojo, y ahí quedo un poco insatisfecho porque ese punto en particular no lo tratamos. Estoy preguntando, más ni siquiera tirando alguna idea u opinión. ¿Podría ser el futuro o nuevas reuniones? ¿Qué te parece? Un excelente tema, Otto. Muchas gracias. Carolina, por favor, y después sí. Vamos a darle la palabra a la alcaldesa. Sí, solo para cerrar algunas ideas y en términos de lo que se ha hablado de la movilidad y de, por ejemplo, la relación con las áreas sensibles, lo que decía Karen, respecto de la conciencia que se debiera tener de los lugares previa a una intervención, a un diseño, una intervención. Hay un espacio de línea base que es muy necesario levantar, que en Chile pocas veces lo hacemos, nos detenemos poco a conocer los lugares previo a intervenirlo, o si realmente hay que intervenirlo. Entonces, ese conocimiento de base es el que permitiría ser mucho más asertivo en los proyectos, o no, o desechar un proyecto o no, o replantear un proyecto. Entonces creo que por ahí también hay un tema importante respecto de las etapas que los proyectos siguen en el proceso de la inversión pública. Prefactibilidad, diseño, ejecución. A lo mejor falta una etapa más previa aún que permita levantar la información de base y conocer bien qué es lo que estoy afectando, quiénes estoy afectando con la posible intervención. Eso por un lado. Y lo otro que quería dejar como planteado respecto a la movilidad. Hay muchas ideas que yo he seguido porque también soy, digamos, uso la bicicleta la mayor cantidad de veces que puedo. Sin embargo, creo que muchas veces hay cosas como tan sencillas de implementar, como por ejemplo la habilitación de un buen baño en un lugar donde uno pueda llegar, algo tan sencillo que incentivaría mucho más el uso de la bicicleta. Por ejemplo, un buen camarín, un buen estacionamiento para la bici. Y lo otro es entender bien las rutas, porque a lo mejor el problema es que las ciclovías quedan truncas y muchas veces estos sistemas no se logran entrelazar y generar un sistema en el cual tú puedas recorrer. Yo lo hago con mi hija pequeña y pienso muy bien la ruta antes de subirla a la bici, porque en el fondo uno también ve un riesgo en eso. Y el último punto que no tocamos y que me parece que los espacios públicos y en general la planificación debe tomar hoy día es la reducción de riesgo de desastre. Creo que Chile es uno de los países con mayor presencia de riesgo y los proyectos de alguna manera debieran considerar también o las intervenciones que hagamos tanto a nivel de infraestructura como también de los temas de educación que me parecen relevantes, de la conciencia respecto a nuestro territorio. Creo que esos temas también, Alex, para que queden en tu punteo, me parece que pueden ser muy interesantes también. Muchas gracias por estos minutos extra. Muchas gracias, Carolina. Damos la palabra a Carla, por favor. Ya, había pedido la palabra antes que llegara parte del equipo, aquí que estamos viendo otras cositas, pero escuchaba con atención tanto a Carolina, Otto y la conclusión final. Muy parecido al último que se dijo, yo creo que en las conclusiones y tal vez en las próximas acciones de diálogos debiéramos sin duda ver en especial la evaluación social de proyectos. Yo creo que ese es uno de los grandes temas, como cuando hacemos la bajada ya técnica, ¿no? Y nos preguntamos en dónde están las trabas, en dónde están las imposibilidades de buscar ciertos recursos a proyectos que sabemos que generan incentivos contrarios a las tendencias naturales que el mercado, ¿no?, y el modelo actual moviliza. Otto ahí recomendaba leer una,
una página de un libro que me prestó ayer, no sé si tú lo tenías digital también, Otto, para que lo compartas, aquí está, y claro, pues veía algunos elementos interesantes, pero me gustaba esta frase que decía transporte colectivo, a propósito de que Marcela hace siempre la referencia, no ocupemos el transporte público, hemos de ir dificultándole la vida al conductor individual. O sea, como hay que tomar medidas que dificulten dinámicas que hoy día son las mayoritarias, las normales, las que uno tiende a desarrollar. Y creo que esto es tan relevante porque nos convoca a abarcar temáticas mucho más allá de las que hoy día estábamos convocados. Imagínense todo lo que hemos hablado cuando estábamos pensando, ¿cierto?, como en el rol del río, en el desarrollo territorial de Valdivia, pero pensaba la relevancia que esto tiene, por ejemplo, para cuestionarnos el siglo XXI y el crecimiento de las ciudades. Hace un par de semanas atrás nos correspondió también en el rol de alcaldesa electa participar en un foro de ciudades con distintos alcaldes y alcaldesas de Europa, y uno de los planteamientos que ahí se instalaba como una verdad incuestionable era de que este era el siglo de las ciudades, y que por lo tanto la tendencia no de urbanización iba a implicar que de aquí a entre 50 y 80 años el 99% de las personas íbamos a vivir en ciudades. Y ahí nuestro cuestionamiento, ¿no?, y consulta fue, oye, ¿es eso lo que queremos? ¿Cómo respondemos entonces a la tendencia? ¿Y por qué no nos preguntamos, o sea, le decíamos ahí, ¿no?, ¿por qué la gente se viene a la ciudad? Porque los servicios públicos sociales no están llegando a las zonas rurales y no están llegando por muchos motivos también económicos, y llegando acá nuevamente tomando la evaluación social de proyectos, pero nosotros queremos construir un liceo en la costa, y si nos lo evalúan, no tenemos la cantidad de matrícula suficiente para que eso sea financiado. Pero sabemos que de existir un liceo en la costa, podríamos tener la matrícula, ¿no?, posterior a la infraestructura y al proyecto ya aprobado. Entonces, esa dificultad que hoy día parece técnica, finalmente nos termina imponiendo un tipo de construcción de ciudad que va a la par a la tendencia que el mercado nos instala, que es distinta, creo yo, a la que nosotros tenemos que garantizar para estar respondiendo en términos de sostenibilidad a los desafíos actuales. Así que si logramos, Alex, tener un espacio no solo de debate de eso, sino que de articulación público, privada y comunitaria, para meter este debate a nivel nacional como una demanda relevante de transformación institucional, y yo creo que sería un importante avance para quienes queremos no solamente ciudades sostenibles, sino que un mundo en donde la ciudad y lo rural también convivan de manera armoniosa, ¿no? De todas maneras, Carla, gracias por tus comentarios. Cerrando ya esta actividad, quisiera agradecerle a todos y a todas las participantes. Ha sido una reflexión muy interesante, con muchos puntos de vista. La Cámara Chilena de la Construcción, junto con los que organizan, digamos, esta actividad, van a hacer un compendio de todas estas propuestas, estas ideas, estos desarrollos que se han reflexionado aquí hoy día, y posteriormente les vamos a invitar a la reflexión sobre esos desarrollos y a poderlos editar, ¿no es cierto?, poderlos publicar como corresponde. Así que les agradezco nuevamente y espero que tengan una excelente semana, mes, año, ¿no es cierto?, con todas estas ideas que se vienen de alguna manera, digamos, decantando para hacer de Valdivia, de las zonas con borde de ribera, ¿no es cierto?, con río, ciudades más amigables y más sostenibles, ¿no? Recordemos también, como última cosa, que todos estos desafíos se hacen muy presentes, ¿no es cierto?, sobre todo en la etapa que estamos viviendo, una etapa constituyente, donde estos temas de alguna manera u otra van a tener que aparecer, digamos, en estos nuevos procesos. Así que mis agradecimientos nuevamente, por último, y darles, digamos, una buena semana, digamos, en sus labores respectivas. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.